Bueno, pues aquí estamos en el refugio, en el monte. Oh, voy a abrir la Estrella Galicia y tengo aquí una empanada de zorza. Salud y fuerza, Canut. Bueno. Siguiente trozo, vamos a comer. Se escucha una verbena, eso es una verbena. Y está allá abajo, en la ría de Pontevedra. Aquí está mi nuevo libro, 5 años en Alemania. Voy a leer un poco mi propio libro. Das cuenta que al tumbarse en la hamaca uno, al tumbarse uno en la hamaca baja un poco. Entonces no tocas por ningún lado lo que es el toldo. Aquí hay espacio para los pies, que puse otro pequeño toldo aquí abajo. Y todas estas cosas las pongo en unos bolsillos interiores. Tiene dos bolsillos, un bolsillo a cada lado y aquí un bolsillo a cada lado, la hamaca. Y hoy no le puse esterilla debajo, porque como está totalmente cerrado el refugio, ¿veis? No entra viento por ninguna parte. Y el viento venía por ahí, pero está totalmente cerrado. Y entonces no, por eso no me ha hecho falta esterilla, no ha pasado nada de frío en la espalda, vamos, nada, cero. Y esto en caso de lluvia, este refugio es como una tienda canadiense. Y entonces, al ser tan cerrado, pues en caso de lluvia o lluvia fuerte, pues no te mojarías nada. Y aquí tiene más amplitud para poder entrar y salir a la hamaca. A mí no me gusta dormir en tiendas de campaña porque me gusta ver las estrellas por la noche y me agobia dormir en un sitio totalmente oscuro. Cool.
esta noche, pues menos mal que había luna, no llena, pero iluminaba bastante y se transparentaba por la luz, por la tela. Ay. Muy bien. Digamos que aquí no creo que... Ah, por cierto, anoche yo por aquí he visto un montón de mierda de caballo. Y anoche pasaron trotando por aquí varios caballos, porque yo escuché hasta relinchar y muy cerca pasaron por aquí trotando. Y aquí no pasa nada. Hamaca recogida con su funda impermeable. Y nada, el sitio queda tal cual me lo encontré. El suelo perfecto, los troncos también. Estamos ante otro centro sagrado. Mira esta piedra partida, bonita. Perfectamente partida. Y ¡hala! Fuegos artificiales de fondo. Aquí apuntando al mar tenemos otra cazoleta para los rituales de hace miles de años que tenían aquí en estas tierras, pobladores de estas tierras. ¿Veis? Ahí la cazoleta, ahí el líquido de la libación. Y por aquí hay más cazoletas. Hostia, esta caseta aquí, en medio del bosque. Estás bestial, tío. Esa forma aquí como una laguna, tío.